sea el nombre del Señor. Estaba meditando, hermano, en la palabra que han puesto los hermanos como lema, hermano, en este fin de semana de esta convención. Hermano, allí Pablo hablando a Timoteo esta palabra, hermano, tan importante, diciéndole: mira, Timoteo, no te vayas a mover de la línea la cual has aprendido. Amén. Mira, mantente firme en ese camino, en esa línea que aprendiste la buena palabra. No te vayas a mover de ahí. Amén. Sea el nombre del Señor, hermano.
Bendiga la continuación.
pero a los 2 años estando acá en Buenos Aires, el Señor empezó a hablar con mi vida de cerca. Y en un momento lo dije a mi cuñado y a mi hermana, digo, necesito ir a la iglesia, necesito que el Señor me hable, quiero escuchar la palabra, quiero escuchar la alabanza, los corintios, alabado sea el nombre del Señor. Y fue en la iglesia, no, fue la primera iglesia que pisé, hermano, cuando vine de misiones, el pastor Castillo.
Para entender
siguió creciendo, fue adolescente, para entender la adolescencia, los problemas del adolescente. Él fue adolescente también y él está aquí entre nosotros. Este culto no es solo para viejos, es para niños, es para adolescentes, es para jóvenes, es para adultos, es para todos, porque el que entregó su vida en la cruz del Calvario, aleluya, tomó forma de hombre y sabe nuestro comportamiento. Alabado sea Dios. Y al principio trabajó, tenía una carpintería, según la historia judía. Cuando el papá moría, el hijo mayor se hacía cargo de la mamá, no como en este tiempo, pero en el tiempo antiguo el hijo mayor se hacía cargo. Aleluya, José había desaparecido, aleluya, ya no era el padre de familia. Entonces Jesús mantenía la casa, mantenía a su mamá y sus hermanos, hasta que dio aparición en una boda. Alabado sea Dios. Y comenzó el ministerio de él. Y comenzó a seleccionar gente. Y pasó por el mar de Galilea. Y encontró a Pedro que estaba pescando y a sus hermanos. Alabado sea Dios. Y le miró y le dijo: sígueme, sígueme, sígueme. Y ellos rayaron lo que estaban haciendo y comenzaron a servirle, comenzaron a seguirle. Alrededor de la vida, alabado sea Dios. Así como Dios le llamó a usted, no le llamó para burlarse de su situación, no, para que usted le siga, para que usted le hable, para que usted abra su boca y le dé gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús es el que escogió gente sin letra, que no tenía letra, no sabía hablar. Aleluya. Pedro, un hombre que no era de grandes estudios. Alabado sea Dios. Siéntase feliz. Dios no elige según el grado, sino a quien le dé señal y le dice: sígueme. Si le está siguiendo, sígale con alegría. Alabado sea Dios. Y continuó caminando. Ya tenía dos que le seguían y ya comenzaron a decirle: Rabí, que significa maestro. Ya se pusieron en la posición de alumno, ya eran discípulos del Señor y comenzaron a caminar. Alabado sea Dios.
comenzó a tener un grupo de gente que estaba con él. Aleluya, que saludaba con ellos. Estaba con ellos, aleluya. Cuando aparecía la mañana, él estaba con ellos, no le abandonaba. Y ellos estaban con él, y había algo, algo especial. Él transmitía algo, alabado sea Dios. Viene a Jesús, usted hermano, puede adorar.
los gobiernos iban a cambiar. Él sabía que iba a haber pandemias, él sabía. Sabía que la enfermedad iba a asomar a la raza humana. Sabía. Sabía que iban a haber cristianos débiles. Sabía, sí. Gente que le cuesta servir a Cristo. Pero le dijo así: dejaré a mi espíritu, al espíritu de verdad.
ahora el trabajo del Espíritu Santo es ese. Si hay alguien que está enfermo, es solo pedir. Es solo pedir. Es solo pedir. El Espíritu de gracia que va a tocar y te va a sanar en esta noche. No importa cuál fue el problema, la necesidad. Así sea cáncer, Él va a sanar en esta noche. Porque ese amigo está con nosotros aquí. Él está aquí con el Espíritu. Oh!
Dice en el libro de los Hechos, que no vamos a ir ahí, que estaban en el aposento alto. Aleluya. Un ánimo esperando. Amén, hermanos. Es lo mismo pensar. Con usted adentro de usted.
Venga aquí, Jesús.